El municipio jienense de Jódar ha vuelto a ser el escenario de la última prueba puntuable del séptimo Gran Premio de Carreras Populares Jaén Paraíso Interior, que organiza la Diputación de Jaén. Un total de 250 corredores han participado en la octava carrera urbana Ciudad de Jódar y tercera carrera de fondo Sierra Mágina, donde el tiempo ha registrado de nuevo altas temperaturas. A pesar de todo, los participantes pudieron recorrer los 12,1 kilómetros con lo que cuenta el circuito en una localidad señalada en el calendario deportivo, tras haber sido esta semana salida de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista de España 2015. El primer cajón, tanto en la categoría masculina como en la femenina, ha sido para los atletas Agustín Espósito del Club Atletismo Sierra Mágina, que ha finalizado el recorrido en un tiempo de 42 minutos y 34 segundos, y María Isabel Ferrer del Club Atletismo Lebey, que ha registrado una marca de 47 minutos con 11 segundos. He empezado bastante tranquilo y me he probado, he visto que hoy no tenía opciones ahí con la cabeza, me he ido más tranquilo y poco a poco se irá viendo. La verdad es que el circuito es bastante largo, entonces sobre todo constancia y siempre está ahí, nunca venirte abajo, hay carreras que salen mejor, otras peor. Sobre todo también hace muchos compañeros, porque al fin y al cabo son compañeros de fatiga y sobre todo disfrutar de cada carrera y de cada persona que conoce en el camino. La última y además de las más largas, junto con Baeza, bueno, más larga que la de Baeza. Y aparte de eso, el calor ya se va notando y el cansancio de todas, pero bueno, muy bonita, ya deseando pillarla con ganas y terminar de descansar un poquito del estrés. Pero muy bien, me ha encantado. Muy animada, hombre, sale un momentillo por los carriles y por ahí está más eso, pero muy bien. Al final, las dos últimos kilómetros se hacen más duros porque son cuestecillas, pero bueno, como ya está llegando y ya entra en el pueblo y ya viene otra vez la animación, muy emotiva. En categoría masculina, José Javier López, del Club Deportivo La Tiza, ha llegado en segunda posición a la meta con una marca de 42 minutos y 38 segundos, a tan solo 4 segundos del vencedor de la carrera, Agustín Espósito. El tercer lugar del podio ha sido para el corredor también del Club Atletismo Sierra Mágina, Manuel Rivera, que ha completado el recorrido en 43 minutos. En féminas, tras Ferrer, el segundo puesto de la clasificación ha sido para la corredora ubetense Lola Chiclana, que ha cruzado la línea de meta en un tiempo de 47 minutos con 47 segundos, mientras que el tercer puesto ha sido para Marta Vena, del CD LPP Sport Jaén, que ha completado el trazado urbano en 49 minutos y 59 segundos. Éxito deportivo absoluto. Más de 400 participantes de todas las edades, un ambiente increíble. Decir que precisamente en estos tiempos complicados, en estos tiempos de crisis, las administraciones no podemos usar la excusa de la crisis para abandonar los verdaderos valores, los que aportan a nuestra sociedad. Ejemplo el que está dando el Ayuntamiento de Jódar, ejemplo el que está dando la Diputación Provincial patrocinando precisamente este tipo de eventos, un tipo de evento que valora, que apoya esos valores deportivos, pero que a la misma vez repercute directamente en la economía local. Más de 400 participantes de los diferentes puntos de nuestra provincia, evidentemente, se hacen notar en la economía local. Bueno, pues el Ayuntamiento siempre trabaja en colaboración con el programa Joda Ciudad Saludable. Estamos muy involucrados con el deporte. Entonces, como fomentamos mucho las actividades deportivas, el pueblo está muy acostumbrado a tener eventos grandes. Ayer tuvimos la Vuelta Ciclista, hace un par de meses tuvimos el Campeonato de España de Karate. Entonces están acostumbrados a estos eventos y la gente se toma muy bien cualquier actividad que les proponemos. El diputado provincial y el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, acompañado por algunos miembros de la corporación municipal, han hecho entrega de los trofeos a los primeros clasificados de cada categoría. De este modo, concluye el séptimo Gran Premio de Carreras Populares Jaén Paraíso Interior que organiza la Diputación de Jaén, tras haber disputado las 20 carreras que marca el calendario 2015.